tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en Enjoy the Studios. Bueno, es un placer para mí poder estar con todos vosotros en directo. Ahora mismo ya son prácticamente las 4 de la tarde. Agradecer sobre todo esta conexión a través de los amigos de Camel TV. La verdad es que es todo un placer poder hacer este tipo de iniciativas que ayudan muchísimo, muchísimo a este sector, que es la música electrónica y todo lo que realmente nos envuelve, ¿no? Nos envuelve, que es el sonido, intentar mejorar en nuestras producciones y al fin y al cabo hacer aquello que nos gusta, ¿eh? La ilusión sobre todo no se tiene que perder. Eso es lo que yo transmito en los cursos que doy, ¿no? En los cursos de producción musical. Sobre todo aquel que se apunta y aquel que quiere asistir a los cursos, lo hace por ilusión, no lo hace por necesidad. Bueno, hay algunos que quieren, pero sobre todo por necesidad de aprender, pero no no por necesidad económica. La verdad es que no. Lo que sí que es cierto es que lo hacen por ilusión y la ilusión se tiene que alimentar. ¿Cómo se alimenta la ilusión? Se tiene que intentar demostrar que estás completamente agradecido de lo que haces, de tu trabajo, transmitir los máximos conocimientos posibles para que aquellos que confían en ti puedan obtener aquello que están buscando realmente, que es conocimiento, que es saber, que es conocer, que es aprender, ¿no? Esto que tengo aquí, pues es mi estudio de grabación. Ahí detrás de la cortina tengo, bueno, una zona donde doy clases de DJ. Y este es el estudio, ¿eh? Como podéis observar, pues he utilizado los discos. Están estratégicamente colocados, sobre todo para no ocupar espacio en casa. Pero sí que los tengo aquí, pues bueno, pues para aparte de almacenarlos, de tener como un poco de pantalla acústica de absorción y bueno, de poder, aparte que queda precioso, me encanta, ¿no? Está rodeado de todos los discos y toda mi historia aquí en el estudio de grabación. ¿De qué va a ir esto hoy? Lo que vamos a hacer es intentar, pues, resolveros algunas dudas de producción musical. Os pondré cómo trabajo, mi proyecto del Cubase, cómo lo tengo todo y cómo tengo la disposición de trabajo. Haremos cosas, escucharéis todo lo que hago y podéis preguntar porque yo tengo aquí cinco pantallas. Es una locura lo que tengo aquí liado. Entonces, en una pantalla donde tenemos la conexión, os contestaré aquellas preguntas que me queráis hacer y en tiempo real, pues intentaré responderos a todos, ¿vale? Bueno, yo tengo un sistema de trabajo basado en Steinberg. Yo trabajo con Cubase desde hace ya, desde el año 93, por ahí más o menos, 93-94, y ya son muchísimos años y la verdad es que es un programa en el cual me siento muy cómodo. Es porque Steinberg es una empresa que se ha dedicado única y exclusivamente desde hace años a la mejora de sus softwares de producción musical, de multimedia, de edición de audio, etcétera, ¿no? Y la verdad es que estoy súper, súper, súper contento, muy contento con este DAW, con este programa. De hecho, primicia hoy acaba de salir el Cubase 10, ¿eh? Ya ha salido el Cubase 10. ¿Qué he hecho instantáneamente, rápidamente? Pues comprarlo, ¿eh? Lo que he hecho es comprarlo. De hecho, me debo a bueno, a la empresa en la que a la que trabaja este producto, porque soy profesor certificado Steinberg y tengo que estar completamente actualizado con todo lo que ocurre con Steinberg y con Cubase. Tengo que mirarlo, tengo que sacarle el máximo provecho, de hecho ya lo tengo y bueno, en cuestión de pocos días ya me actualizaré y estaré al día con todas las novedades que queráis preguntar. Bueno, os voy a enseñar un poco mi zona de trabajo, ¿eh? Aquí como podéis observar, aquí tengo el teclado. Os voy a enseñar otra cámara que tengo, que es esta de aquí. Aquí pues tengo la disposición de hardware. Tengo una controladora, la controladora de la Console One de SoftTube. Luego, por otro lado, tengo también mi controlador de Cubase, el CC121. Esto me ahorra un montón de trabajo, muchísimo trabajo en las producciones. Trabajo que se pierde con el mouse, ¿eh? Se pierde. Entonces, con esta controladora, con estos controladores, gano muchísimo tiempo. Luego, por otro lado, tengo el teclado Complete Control S49 para acceder a todo el sistema de Complete que también os enseñaré, que hace que vaya también muchísimo más rápido. Y luego, a la derecha,
a mi derecha, que ya no se ve, pero tengo un control room. Un control room es un sistema que lo que hace es, este sistema lo que hace es poder controlar en tiempo real muchísimo más rápido la mezcla de las producciones que se van realizando a través de un knob, un potenciómetro bastante más grande, que puedo controlar el volumen de una forma muy rápida. Tengo una serie de entradas y una serie de salidas conmutables para poder escuchar diferentes, en diferentes escuchas o diferentes entradas de audio, y de esta manera tener mucho más acceso y más rápido a la mezcla. El control room, sobre todo, es para poder tener la referencia y poder manejar el sonido, el control de sonido del estudio de grabación, ¿eh? Luego tengo, un poquito más hacia la derecha, tengo una tarjeta de sonido Steinberg, la 824, 8 entradas, 8 salidas. Y bueno, en la disposición no hace falta tener tanto hardware. Hay gente que le encanta el hardware y lo admiro, pero claro, cuando te dedicas mucho a hacer muchos géneros muy diferentes y trabajar muchísimos estilos a través de encargos, etcétera, pues es fundamental poder tenerlo todo lo máximo en el software y en los plugins que puedas tener instalados en tu ordenador. Luego, por otro lado, detrás tengo pues 5 pantallas. ¿Por qué 5 pantallas? Bueno, es una locura, ¿no? Lo de las 5 pantallas. La verdad es que sí que dice, bueno, es muy excesivo. Yo, a medida que he ido viendo y ido pasando el tiempo, al principio tenía 2 pantallas. En una controlaba el DAW, el programa, y con la pantalla derecha pues controlaba el mixer y podía tener las 2 cosas. Ahora necesito poder visualizar, os enseñaré, ahora necesito poder visualizar muchísimo mejor todo lo que va sonando, porque la psicoacústica, que es otro apartado súper importante a tener en cuenta en un sistema más avanzado de producción musical, estamos hablando del top, ¿eh? El sistema top de avanzado de producción musical, la psicoacústica requiere de muchos aspectos, ¿eh? Es la sensorial, es el sistema sensorial de todo lo que nos rodea en la habitación, y cómo atacarlo y cómo modificarlo o cómo conmutar diferentes opciones que te da el poder escuchar y la percepción que tenemos del sonido. Bueno, os voy a enseñar un poco cómo tengo la distribución visual. Os voy a enseñar que en una pantalla, en esta de aquí, bueno, yo tengo el control y puedo conmutar todo. En esta pantalla que tengo, que es la pantalla izquierda, aquí tengo el DAW, ¿eh? Aquí tengo el DAW. Aquí tengo el Cubase, aquí es donde yo tengo la pool, y desde aquí, la pool quiere decir el sistema donde se quedan toda la estructura de la producción, aquí. Luego, en la segunda pantalla tengo el mixer. Aquí, a medida que vayamos añadiendo tracks y añadiendo pistas, pues podremos ver cómo se va agrandando. Y luego, que esto ya lo tengo ya conmutado, aquí está el sistema que tengo visual de plugins pasivos. Los plugins pasivos para mí me hacen de información. Me están informando en todo momento, cómo está sonando la producción. Tengo un ecualizador directamente conectado a la inserción del máster, aquí el Curve EQ de Voxengo, el cual me visualiza todo lo que sale a través de la pista de máster. Y lo visualiza, me enseña, me está diciendo en qué frecuencia se está moviendo la producción, ¿vale? Luego, por otro lado, tengo un Pass Analyzer estéreo. Aquí es donde entra la psicoacústica. Aquí es donde estamos viendo en qué posiciones aurales se encuentran los sonidos. Gracias al Pass Analyzer estéreo. Esta es una herramienta que la visualizo mucho, mucho, mucho. De hecho, estamos hablando de que cuando entramos en un sistema ya basado en la percepción sonora estereofónica, porque no nos olvidemos de que nosotros los productores trabajamos sobre todo de música electrónica, audio, etcétera. Si no hacemos sistemas cinematográficos en los cuales requieren diferentes puntos de escucha, nosotros movemos en un eje principal, sonido estereofónico, izquierda y derecha, ¿eh? Y tenemos que intentar sonar de la forma más fiel posible dentro de los parámetros que tenemos nosotros en nuestras producciones, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a este sistema, puedo no solamente oír, sino ver,
que esa es, ahí está donde entra la percepción. ¿En qué lugar se encuentra el estéreo puro, el estéreo verdadero, el estéreo, no el estéreo falso? Que esto nos ocurre muchas veces en muchas producciones y nos encontraremos que es temas que están ahora mismo sonando en tops de portales de ventas de internet, los analizo por el Path Analyzer y ocurre una cosa muy curiosa. ¿Veis aquí estas bandas que están de color rojo? Aquí tenemos un sistema oral y esta es la posición central. Desde aquí es donde se aprecia toda la banda oral estereofónica que tenemos. Bien, hay muchos temas que los analizo y se pasan de fase. ¿Qué ocurre cuando se pasa de fase? ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Lo que pasa es que si nosotros escuchamos una producción y se va de la fase en aquellos ángulos de color rojo que os he enseñado, cuando ocurre esto, y depende de donde nosotros escuchemos la producción, simplemente tenemos que accionar un botón que se llama mono, y escuchamos en mono, y desaparece todo el rango estereofónico que se sale de la banda pura del estéreo que os he mostrado antes. Todo aquello que está en rojo desaparece. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en estos ángulos y en estas fases, antifases, que lo que único que crean son sensaciones falsas estereofónicas que realmente no existen cuando escuchamos la misma producción en otros lugares. Así que hay que tener cuidado con este aspecto. Bueno, os voy a leer a ver qué es lo que me ponéis por aquí. Tampoco me quiero extender demasiado con cosas demasiado rebuscadas. Pero sí que os voy a empezar a enseñar cómo introduzco los sonidos y de qué manera trabajo el audio. Luego iremos al MIDI, en el tiempo que nos dé. Por ejemplo, yo aquí, en esta pantalla, ¿vale? En las tres, de hecho os voy a poner las tres, así no tengo que marear demasiado, espero que lo veáis bien. Ahí estoy, me veis por aquí, lo tengo todo bastante bien montado. Bueno. Aquí veréis las tres pantallas. Aquí tengo la pantalla de la pool, aquí la pantalla del mixer, aquí la pantalla donde tengo los plugins pasivos. Muy bien. Lo que voy a hacer es enseñaros que tengo yo aquí como la librería general. Tengo una librería general donde almaceno todos los sonidos que voy comprando, que voy adquiriendo, etc. Y luego aquí, si lo podéis ver, he creado una carpeta donde almaceno todos los sonidos que voy a ir poniendo, o sí o no, dependiendo de lo que yo vaya creando, pero tengo una carpeta donde lo guardo todo. Aquel sonido que yo escuche y que quiera analizar desde la librería madre, por así decirlo, por duda que tenga del sonido en sí, si yo veo que el sonido me gusta un poco, lo que hago es copiar y pegarlo en la carpeta esta, que yo la denomino carpeta de cajón desastre, ¿vale? He elegido una serie de sonidos que ya, pues previamente, antes de comenzar, pues bueno, me gustaban, ¿no? Vamos a oír, vamos a escuchar cómo suena algunos de estos sonidos. Bien. Vamos a ver. Voy a poner esto aquí. Ah, sí. Bueno, serie de sonidos que he ido eligiendo y que me parecían bien, Vale. Son sonidos que están bastante bien, más encarados al techno. Bien. Bueno, son sonidos que me han gustado, pero vamos a trabajar sobre estos sonidos y sobre todo en la clave armónica que, bueno, pues los sonidos que he ido eligiendo los he elegido en esta clave armónica que es una F, quiere decir que está en Fa, Está en Fa. Si entendemos que tenemos una octava, no sé aquí, espero que lo entendáis, los que estáis más en nivel de iniciación, pues no pasa nada. Aquí tenemos el teclado, y aquí tenemos las diferentes octavas. Todas las diferentes octavas van de Do
a do, ¿eh? Si entendemos que aquí tenemos el do, que estaría el do central, sería un C3 en nomenclatura inglesa, tendríamos que entender que aquí tenemos el do, re, mi, fa, sol, la y si. Aquí tenemos las siete notas con sus semitonos, que también se encuentran aquí, Tendríamos entonces 12 semitonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí tenemos toda la escala. Cada escala es una octava. Y todos los sonidos, lo único que cambia son sus frecuencias, pero son las mismas notas. Es decir, si yo toco aquí, esto que es un do, y toco aquí, esto también sería otro do. Nosotros estamos trabajando en esta nota que hay aquí, que es un fa, que es igual a F. Así que la armonía de la canción la vamos a establecer así. De momento lo que vamos a hacer es pasar de este sistema de audio que tengo aquí, y lo que voy a hacer es crear una base. Vamos a crear una base. No preguntáis mucho, Eso quiere decir que os gusta. Voy a crear aquí una pista de instrumento con el botón derecho y voy a elegir el Kick 2. El Kick 2 es un fabricador de bombos. Con esto genero bombos. Pulsando. Aquí genero kicks. Es un sintetizador de bombos. Esto es una pasada. Esta herramienta yo la recomiendo. Yo desde que descubrí este sintetizador de bombos, he dejado de utilizar bombos de librería. Ya no los utilizo porque voy muchísimo más y además armonizo ya desde el primer momento todo lo que voy haciendo en la producción. Es decir, vamos a crear y vamos a hacer una secuencia de un compás de cuatro bombos. Vamos a irnos aquí. Y vamos a generar, por ejemplo, un ciclo. Vamos a hacer un compás. Bien. Voy a hacer un ciclo apretando en la tecla de calculadora encima del número 8. Lo que hago es en la barra espaciadora. Yo ya trabajo con comandos, Aquí yo siempre soy muy ordenado en el trabajo. No quiero dejar para más tarde todas las cosas que ya pueda ir insertando. Como por ejemplo, el nombre. Sé que voy a poner un nombre aquí, por lo tanto le pongo kick. Y así me olvido de hacer estas cosas luego. Y le añado ya un color. Voy a poner el color rojo. Vale. Y voy a crear un bloque de estructura para añadir el bombo este a través de mensajes MIDI. Esto que aparece ahora mismo, lo que hago es, a través de un bloque MIDI, dentro de un bloque MIDI, vemos como aquí cuando pulso con el ratón, aquí lo tengo. Simplemente pulsando con el ratón o con el teclado, puedo reproducir este sonido. Lo que vamos a hacer es poner con el lápiz un bombo en cada tiempo. Si entendemos que toda esta franja de color lila está establecida dentro de un compás de 4x4, entendemos de que esto es el primer tiempo, este sería el segundo tiempo, este es el tercer tiempo y este es el cuarto tiempo. Luego volvería a empezar. Por eso lo de 1, 2, 3 y 4. Luego tenemos unos grids, líneas de cuantización verticales, que lo que nos indica es una cuantización establecida de 16 golpes dentro de un compás. Esto es como lo tengo configurado. Muy bien. Ya tengo colocado el bombo. Simplemente le doy al play. Bien. Y escuchamos cómo tenemos el kick. Lo que pasa es que el kick original, por defecto que no sale, hay que modificarlo. Yo lo voy a modificar. Vamos a salir de aquí. Y vamos a modificarlo. Lo voy a arrastrar a esta pantalla que tengo aquí. Y vamos a empezar a modificarlo. Aquí tenemos diferentes pantallas, donde podemos modular y transformar este bombo desde la nota musical, por frecuencias, desde el inicio del bombo hasta su final, hasta su ADSR, o sea, su ataque, su decay, su sustain y su release, los cuatro puntos de forma de un audio principales. Y luego tenemos una serie de clics que ya son
como una especie de capas que tú le puedes añadir a este sonido. No me gusta añadírselas desde aquí. Creo, y soy de los que opina, que dependiendo del plugin que se trabaja, cada plugin está diseñado para poder hacer ciertos tipos de trabajo. Si yo quiero crear una capa, no quiero depender del propio motor o de la propia calidad que te pueda dar este sintetizador, por ejemplo. Si yo quiero crear una capa y darle un punto más agudo, prefiero hacérsela yo aparte que no depender del Kick 2. Así que solamente vamos a tratar la nota y la parte, la forma de la parte, el inicio y el final de la misma. Para empezar, lo que vamos a hacer es ponerlo en nota. En toda la armonía, en toda la armonía del bombo, lo que vamos a establecer aquí, como podemos ver, el C10 quiere decir que está en un do, en una octava décima. Si entendemos lo que he dicho antes, referente al C3, que os he dicho antes, del do, que está más al centro de un teclado, si nos movemos una octava más a la derecha, encontraremos que aquí, en esta parte, encontraremos que tenemos el C4. Si subimos, tendríamos el C5, y así sucesivamente hasta llegar al C10. Eso quiere decir que un bombo, voy a transformarlo para que escuchéis qué es lo que ocurre. Voy a darle mucha longitud. ¿Cómo se puede modular un bombo? Voy a darle un montón de longitud. La máxima que me permite, que son de 3 milisegundos. ¿Vale? Mirad lo que ocurre aquí. Cuando yo pulso, estoy dando mucha más duración a toda la parte. A toda la parte. Si yo modulo y muevo cualquiera de estos puntos que hay aquí, mirad lo que ocurre. Esto es un zap. Si yo lo que hago es mover un poco más hacia la derecha estos ángulos, lo que va a hacer es que la caída sea más lenta, más paulatina. Bueno, me acabo de quedar sordo. ¿Vale? Esto es lo que hace. ¿Bien? Gracias a... Esto es un sintetizador. Podríamos conservar una nota entera simplemente eliminando... Simplemente eliminando toda la parte de la caída. Y a partir de aquí se puede crear el tipo de bombo. Lo que vamos a hacer es volver otra vez y vamos a bajar este que está en C10, vamos a bajarle a F, que es donde estábamos. Estábamos en un Fa, ¿no? Pues vamos a bajarle considerablemente a un F8. Va, lo dejamos aquí. Muy bien. Este último golpe lo vamos a bajar al F más grave, de los más graves que tengamos, entre el F0, que sería este de aquí, o el F1. De momento vamos a poner F1, y si necesitamos bajarlo a F0, ya lo haremos, ¿vale? Muy bien, volvemos. Ahora, como antes lo que he hecho es modular la longitud de este sonido, lo que voy a volver es a dejarlo como estaba antes. Vamos a ponerlo en... Ahí está, 717 aproximadamente. Ya veréis que es más corto. Y dura mucho menos. Eso es lo que suele durar un bombo. Mirad de cómo sonaba antes y cómo suena ahora. Esto de bombo no tiene nada, ¿eh? Ahora lo transformaremos. Para ello le voy a quitar una de las capas que hay aquí. A través de las capas que podíamos ver en el clic 1, clic 2, clic 3, están relacionadas con estos módulos que hay aquí. Así que aquí tenemos solamente una seleccionada y en los otros slots ya no hay nada. Así que voy a mutear para que quite esa capa de agudo que podía tener. Va a sonar prácticamente igual. Y entonces es el momento de darle la envolvente para que directamente, dándole doble clic, asignemos otro punto. Vamos a darle otro punto en una octava bastante más abajo. Vamos a ponerlo en F5. En F5. No F5 amadilla, porque si no nos iremos a un Fa sostenido.
En el momento que hemos hecho esto, lo que estamos haciendo es justo después del ataque del sonido, que está muy arriba, baja inmediatamente unas 5, unas 3 octavas. Así que, y siempre en la misma armonía. Bien, vamos a elegir otro punto, este. Vamos a bajarlo, a ver qué ocurre si lo bajamos hasta F2. Esto es lo que ocurre, que ya después de la caída, la forma que tiene es más grave. Voy a ir un poquito hacia la izquierda. Y ahí tenemos, ya suena bastante subgrave, ¿cierto? Voy a darle otro más, otro punto aquí. Y vamos a ponerlo ya en F1, que esté igual que el final. Ya tenemos un bombo tecno, prácticamente. Ahora voy a probar lo que os he comentado antes, lo de bajarle una octava y ponerlo en F0. Ahí está. Esto sería mucho más subgrave. Y al no tener duración apenas, se pierde por el camino. Pero está bastante bien. Vamos a dejarlo de momento así. Y nos vamos a ir a donde vamos a controlar el ADSR. Es decir, las partes de donde queramos que comience y donde termine. Y los volúmenes de las partes. Vamos a... Aquí es el principio del bombo y este es el final. Aquí tenemos el principio y el final. Voy a hacer que el principio, modulándolo, le damos más ataque. Dependiendo de cómo suba al inicio el volumen del ataque, sonará con más pegada y más patada. Pero dentro del tecno no interesa tanta pegada al principio. Sí que interesa que tenga poquito. Y luego estabilidad. Una estabilidad uniforme desde el comienzo que empieza, desde el principio hasta el final. Vamos a dar un poquito de release, que sería la salida. Tenemos un buen bombo. Vamos a dejar este. Está en fa. Está afinado a lo que nosotros queremos. Vamos a poner play. Ahí lo tenemos, ¿eh? Está bastante bien conseguido. Estoy atendiendo, estoy también leyendo lo que ponéis, ¿eh? Muy bien. Bueno, un saludo a todos, ¿eh? Yo es que voy demasiado por faena, pero eso es interesante. Vale, tenemos el bombo. Ahora lo que vamos a hacer es regular el volumen general, porque el bombo es el que suele marcar, el kick es el que suele marcar el sonido más fuerte dentro de la producción, y lo que vamos a hacer es regularle el volumen. Le vamos a regular el volumen para que en el master, aquí, a medida que vayamos poniendo sonidos y pistas, no nos sature. Así que el kick, yo voy a controlarlo a través de mi controlador. Voy a darle la edición de configuración de canal. Veréis aquí como a medida que yo vaya bajando, sin yo no tengo la necesidad de apretar el botón del mouse y bajarlo. Yo gracias a mi controlador de Steinberg puedo bajarle el volumen con un fader y establecer el volumen máximo de pico de dinámica que quiero que tenga este bombo, que lo voy a establecer en menos 6 decibelios. Menos 6 decibelios. Aquí donde está el 6, ahí lo voy a poner, ¿vale? Vamos a escucharlo. Voy a bajar el volumen. Y aquí lo marco más o menos. ¿Cómo puedo resetear y cómo puede hacer que el mensaje que me manda aquí, que ahora mismo está en cero, que es lo que hace es almacenar el dato donde ha estado el pico más alto de volumen, simplemente clicando una vez, aparece vacío. Y ahí está, menos 6,1. Ahí lo podemos dejar, ¿vale? Otra cosa importante es la banda de subgraves. Recomiendo que todos los sonidos graves y subgraves de las producciones los recortemos. Los sonidos subgraves y fundamentalmente graves, recortemos la banda, ¿eh?, de filtro de paso alto, o sea, la que nos va a recortar graves,
en el máximo pico que nos permita, que sería 48 decibelios en 20 hercios. Yo lo corto aquí, a 20 hercios. Hay gente que lo corta a 30 o 40. A mí me gusta sonar bastante grave. Pero a mí lo que me permite esto es que cuando masterice no me distorsione la señal, gracias al corte de bandas. Este tipo de cortes de bandas no nos afecta al oído, porque pocas veces vamos a escuchar los 20 hercios. Deberíamos estar en un megaconcierto, en una sala muy grande, donde se reproduzca el sonido a través de unos altavoces con membranas con medidas grandes de 15 y 18 pulgadas a una serie de metros de distancia, porque no nos olvidemos que la onda subgrave es una onda longitudinal con muy poca, o sea, con una curva muy prolongada. Para poder escuchar esa banda, esa frecuencia, necesitaríamos estar muy lejos de la respuesta, ¿eh? Así que ya hemos cortado aquí. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, aquí arriba, que ya empezaremos a visualizar, aquí ha quedado una serie de marca, una marca, que es donde ha ido trabajando en el sistema oral las últimas referencias que ha ido escuchando o ha ido analizando el path analyzer estéreo. Para borrarlo, simplemente tenemos que darle a clear. Le vamos a dar al play y tenemos que conseguir que el bombo, que de hecho ya lo hace, todo el kick 2 ya por defecto ya lo pone en mono, suene completamente en medio. Ahí está. La respuesta que sale está en la mitad. ¿Bien? Muy bien. Os voy a enseñar otra cosa más que tengo. Os he enseñado antes que tengo este controlador que adquirí en Cutoff. Mando un saludo a Misha y a todo el equipo de Cutoff de Barcelona, donde adquirí este controlador de la Console One de SoftTube. Esto lo que emula son emuladores a través de Control MIDI, pero son emuladores de software de grandes mesas, de grandes hardwares que han estado en la Solid State Logic, ¿no? Y en este caso lo que emula es los cortes de banda, la ecualización de la Solid State Logic 4000. Si lo miráis por internet, veréis que son mesas súper grandes de sonido de estas antiguas, bueno, que ya ahora se han actualizado, pero que el tipo de corte de banda es muy emula lo analógico y eso le da unos armónicos y una calidad al sonido inmensa. Para ello lo voy a activar. Voy a darle a este botón que hay aquí y me aparece la Console One. Ahí la tengo. ¿Vale? Voy a poner en esta pantallita que tengo aquí. Aquí de momento. Muy bien. Yo tengo un preset ya asignado que cada vez que yo pongo una pista nueva, aquí en inserciones, aquí donde estoy señalando con el circulito, le digo, quiero cargar un preset de efecto. Y entonces le digo, quiero acceder a la Console One. Le doble clic. Y automáticamente, cuando hago esto, le está mandando el mensaje a la Console One. Vale. Y aparece la pista del kick 1, aquí pone kick, que es la que tengo aquí en Cubase. Entonces, en el momento que le doy al play, ya veremos el analizador de espectro de la frecuencia cómo también actúa. Ahí está. O sea, yo puedo hacer cortes de banda a través de la Solid State Logic, que es la emulación. Mirar cómo corta la banda, es impresionante el tipo de paso y es que te deja pasar una serie de armónicos que son muy buenos. Y luego en el lado inverso igual. Está súper bien, estoy súper contento con este aparatito. Y luego ya nos digo las frecuencias. Además tiene un compresor paralelo que también va muy bien para hacer diferentes tipos de compresión. También es un distorsionador, todo va controlado vía MIDI, o sea, yo puedo también controlar el volumen independientemente. La verdad es que está muy bien, la Console One. Yo no soy de adquirir muchas cosas, soy de los que me gusta aprovechar al máximo y sacarle el máximo rendimiento a todo aquello que tengo. Pero a veces, cuando tengo que dar el paso, como por ejemplo en este caso, no me lo pienso, ¿vale? Os voy a leer, hombre, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mari Rocamora, un saludo. Robert Sánchez, un saludo también a todos. Voy a seguir. Ahora ya he establecido el bombo, lo he puesto. Y lo que voy a hacer es, por ejemplo, coger uno de los sonidos que hay. Uno de los sonidos que tengo en la librería. A ver cómo casa con este bombo, ¿vale? Para empezar ya
a ver cómo suena. A ver, por ejemplo, este, a ver qué es. Vamos a coger este. Va. Lo único que tengo que hacer es arrastrar el audio a una nueva pista. En este momento, lo que ha hecho, voy a esconder aquí esto. Muy bien. Lo que he hecho es arrastrar el audio para que automáticamente en Cubase se me abra una segunda pista. Para ello le voy a poner un nombre, ya se me lo quito. Le voy a poner Bass Perc. Tiene un sonido percusivo, pero tiene más o menos la frecuencia de un bajo. Por lo tanto, le pongo este nombre. Así los identifico y les voy sacando un poco a cada uno su parte. Vamos a escucharlo en solo. Vamos a ver cómo suena. Bien. Bueno, aquí se puede ver cómo funciona y qué es lo que está haciendo este sonido. Es que lo bueno de tener estos analizadores pasivos es que no solamente que estamos escuchando el sonido, sino estamos viéndolo. Lo estamos viendo. Estamos visualizando en dónde se mueve. En el rango estereofónico, en qué lugar se mueve. Y eso es fundamental para poder posicionar cada sonido a nuestra conveniencia. Eso está súper bien. Así que lo que voy a hacer es intentar corregir estas antifases que hay a través de una herramienta que tiene Cubase, que es fenomenal, fenomenal, que es el combinado estéreo. Aquí tengo encima del fader, encima de este fader, tengo una opción que me dice que puedo seleccionar un tipo de panoramizador. Lo voy a seleccionar y voy a cambiar el que tiene por defecto y le voy a poner, decir, le voy a hacer parecer el panoramizador de combinado estéreo. Lo que hace es la capacidad de poder reducir el rango estereofónico. El rango estereofónico, o sea, centrar un poco el sonido. Centrarlo. Si nosotros quisiéramos hacer lo contrario, un sonido mono convertirlo en estéreo, con esto no lo podríamos hacer. Tendríamos que hacer, a través de un plugin que ya os enseñaré, otro tipo de conmutación. Otro tipo de plugin, pero ya lo vemos. ¿Vale? Así que lo que hago es lo siguiente. Aquí, con el mouse, simplemente cerrando, ¿veis? Yo puedo cerrar el rango. Y en el momento que cierre el rango y le dé al play, podéis observar aquí cómo se cierra el rango estereofónico. Bien, ¿no? Escuchamos, ¿no? Es que, aparte de oírlo, porque a veces, dependiendo de dónde estamos trabajando, tenemos que tener en cuenta una cosa. No todo el mundo tiene un mega estudio. No todo el mundo tiene la posibilidad de poder incluso trabajar con los altavoces y con el volumen subido. Cuando no se puede hacer esto, trabajamos en casa y nos ponemos los auriculares. No lo aconsejo para mezclar, pero sí para poder hacer cosas y poder hacer nuestras producciones y nuestros trabajos. Eso sí. Pero es que gracias a la información que nos da el Path Analyzer, no solamente estamos, o sea, ponemos en un segundo plano lo que oímos, sino que podemos realzar aquello que vemos y poder actuar sobre la visualización estereofónica dentro del rango aural, ¿vale? Vamos a volver a borrar, a hacer un clear, y vamos a escuchar y vamos a ver en dónde se encuentra ahora mismo este sonido. Bastante cerradito, ¿cierto? Bueno, pues no interesa. Vamos a hacer que abra un poquito hasta que prácticamente llegue al roce del antifase. Ahí lo dejamos. Sin que se pase. ¿Qué ocurre con esto? Yo aquí tengo el control room. Si yo lo pongo en mono, no se va a notar prácticamente nada. De hecho, es que no se debe notar cuando nosotros estamos escuchando una producción. Para poder diferenciar si está bien producido o no dentro del rango estereofónico, solamente tenemos que apretar al mono. Si notamos diferencia, y una diferencia bastante notable, es que hay antifases. Tenemos antifases. Si nosotros apretamos al mono y no notamos ninguna diferencia, es que se han corregido todos los rangos estereofónicos de una manera apropiada. Y de esta manera poder ejecutar bien todos los puntos de la mezcla, porque esto es principal. Y hoy en día, con los avances tecnológicos que hay, nos permite el hecho de poder hacer una mezcla, o hacer la producción desde el principio casi mezclándola,
cosa que antes era mucho más complicado, ¿eh? Vamos a escuchar y le voy a empezar a añadir también otra serie de plugins. Bueno, ya lo tenemos bastante bien centralizado y voy a pasarlo también a través de la Console One. Yo, de hecho, ya desde que tengo la Console One, ya no paso ni hago los cortes de banda ni las ecualizaciones sustractivas, dependiendo de lo que necesite. Si es un notch, por ejemplo, si es una ecualización con una banda muy estrecha paramétrica, utilizo otro tipo de ecualizadores. Pero yo, cuando quiero tratar y quiero ecualizar o quiero hacer un corte de banda, lo hago a través de la Console One. Voy a quitar la suciedad que pueda tener. Una serie de suciedad en esta zona. Y la voy a eliminar con un corte de banda. Esto es lo que yo quiero realmente. Porque este es un sonido grave. Y quiero darle relevancia a esto. Entonces, me quedaré solamente con este sonido, con esta frecuencia. Porque quizás las demás, cuando nosotros vayamos sumándolas con otras frecuencias, se nos pueden encimar una encima de las otras y enturbiar la producción. Lo que quiere decir es que vamos a sacarle el alma, por así decirlo, el alma de cada sonido, ¿eh?, a través de sus frecuencias. Otra cosa que he dicho antes y que tenemos que volver a hacer es cortar. Yo me gusta cortar aquí, ya lo tengo y no me tengo que preocupar, los 20 hercios en 48 dB. Muy bien. Voy a cortar esta parte que hay aquí, la voy a eliminar y voy a hacer un bloque. Me gusta que todos los archivos de audio tengan y estén contenidos dentro de un bloque de estructura, para que cuando yo monte o cuando yo haga la estructura, no se me desiguale ni se me desorganice nada. Aquí está y estoy dentro del archivo, dentro del bloque, y así visualizo el archivo de audio muchísimo mejor. Bueno, voy a enseñar una cosa que suele ocurrir cuando editamos audios. Cuando editamos audios, acabo de poner la pantalla un poquito más grande a la derecha para que lo podáis ver. Cuando editamos audios nos encontramos que algunos audios creemos que están en su lugar, que están en su sitio, que están cuantizados y que están bien. Pero si agrandamos la onda, podemos observar que el principio de la nota o del principio del sonido no corresponde con el principio. Claro, con el principio de la secuencia. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, prácticamente no ocurre nada, porque solamente es un sonido, y si lo pongo con el bombo los dos a la vez, no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia. Pero en el momento que le empieza a sumar más sonidos, unos se empiezan a encimar encima de otros, y si hay una desajuste de sincronización y de cuantización, se nota bastante, ¿eh? Voy a ponerlo. ¿Vale? Suena bien, pero recomiendo siempre editar todos los audios para evitarnos futuros problemas. Voy a desactivar la casilla de cuantización, saco la tijera y empiezo a cortar. Aquí tengo otro, pues corto. Y así tengo el control. Es que tengo el control luego, yo puedo elegir cuál quiero que suene de esta manera y cuál no, simplemente muteándolo o borrándolo. Aquí tenemos otro. Esto sirve para cualquier género musical, ¿eh? Los cursos que yo doy en producción, se me han apuntado gente de todos los géneros, y este sistema les sirve para todo. Desde que puedes tocar una guitarra, puedes grabarla, y este sistema de cuantización de audio te sirve para poder dejar aquellos desajustes y aquellos golpes de guitarra, aquellos toques o aquellos apuntes de guitarra, aquellos punteos que puedan salirse de la cuantización, y de esta manera hacer que suene todo mucho más en su lugar, ¿eh?, mucho más en su sitio. Bueno, seguimos. Vamos a dar un control A y aprieto la tecla Q. En el momento este ya se me ha movido y se me ha cuantizado en su sitio todas estas partes. Veremos aquí que esta huella que deja quiere decir que se me ha encimado el final con el principio del siguiente. Porque lo que hago precisamente cuantizando,
poner los principios en el lugar donde tocan, pero los finales, dependiendo de la longitud que tenga, a veces se me pueden encimar uno con los finales, con los principios de los otros. ¿Cómo lo corrijo? Simplemente con un control A me voy a la parte donde pone audio, proceso avanzado y digo suprimir solapamientos. En este momento ya he eliminado los solapamientos y ya no se me encima ningún final con otro. Lo único que hago para evitar algún clic digital es a todo darle un fade out. ¿Qué quiere decir un fade out? Es una bajada instantánea de volumen antes de que acabe el audio. Esto es lo que he hecho. Voy a ponerlo en solo. Ahora ya tenemos completamente y estamos seguros de que los principios de cada secuencia suenan en el lugar donde le pertoca. En el lugar donde pertoca. Y esto, si lo vamos sumando con más sonidos, estaremos seguros de que no habrá ninguna desincronización. Y nos va a facilitar muchísimo la mezcla y sus dinámicas. Porque el problema de no cuantizar las cosas y no ponerlas en su lugar cuando trabajamos con el audio es que cuando empezamos a sumarle pistas, empieza a sonar un poco turbio todo. No hay manera de colocar las cosas en su lugar, suenan mal y esas cosas a veces nos puede jugar una mala pasada dentro de las producciones. Bien, todavía no está acabado. Yo es que me enrollo más que una persiana en verano, ¿eh? O sea, esto es, vamos. La cuestión es la siguiente. Yo, claro, yo todos estos sistemas los hago pim, 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 volando, ¿eh? Pero me gusta entretenerme para poderos explicar esto que voy haciendo. Voy a seguir leyendo lo que ponga porque igual me estoy enrollando con algo y no os interesa. Vale. La cuestión. Tenemos que evitar otra regla básica. Hasta los DJs lo saben. Cuando mezclamos dos temas iguales, bueno, iguales, de mismo rollo, estamos mezclando. Una regla básica cuando mezclamos dos temas es que los graves no suenen en el mismo lugar. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por culpa de eso podemos realizar un efecto de tubo, un efecto de phasing indeseable en nuestras mezclas. Nos estamos pinchando. Bueno, cuidado, que ahora esta mañana, no sé cuándo fue. Bueno, yo cada martes hago una serie de preguntas un poquito puñeteras referente al panorama y así me gusta porque la gente además que se porta muy bien, interactúa y la verdad que chapó, ¿no? Puse sobre, ¿qué opinas de que los DJs pinchen en una fiesta donde hay muchos disc jockeys, cuántos minutos debes recomendar que se pinche? Claro, me han dicho que pinchar ya no se debe decir, porque los DJs ya no pinchan, sino tocan. Es cierto, tocamos, ¿no? Apretamos botones, ¿no? Los que pinchan son los que ponen la aguja en el disco, eso es cierto. Así que, ¿qué ocurre cuando pasa eso? Cuando dos graves suenan, se baja un grave y se deja pasar el otro, ¿cierto? Bueno, pues en las producciones tiene que pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Y esto se hace de forma automática, a través de un efecto que se llama sidechain o sidechain, depende de cómo lo quieras decir. El sidechain lo que hace precisamente es una puerta. Es una puerta que deje pasar el sonido y se cierre cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Depende del tipo de plugin que tú acciones para poder hacer eso. Cada uno tiene una serie de parámetros, ¿eh? Hay unos que son más avanzados y otros que son simplemente te dejan que pasar la puerta en los tiempos, o en cada tiempo, o en cada compás, o dependiendo de cómo tú lo te quieras activar. Pero hay otros que son más avanzados. Os voy a enseñar este que está muy bien. Esto es un plugin que yo utilizo prácticamente, bueno, en todos los temas, lo utilizo siempre y en muchísimas pistas. Le pongo sidechain en todo. En todo. En todo. Te voy a poner, a ver, aquí. Shaper Box. El Shaper Box. Esto es una magia. A mí me encanta este plugin. Os lo recomiendo, ¿eh? Os lo recomiendo. Hay cosas que, ya digo, no soy de acumular. No me gusta acumular cosas por acumularlas. Me gusta que lo que tengo, conocerlo bien y sacarle el máximo rendimiento. Yo utilizo el Shaper Box como un sidechainer, pero también lo puedo utilizar como panoramizador y también puedo utilizar un sidechainer por frecuencias. Eso es una pasada, eso es ya la repanocha. ¿Cómo lo activo? Bueno, aquí tenemos, es una caja donde puedo ir poniéndole en cadena los efectos que yo quiera. Por ejemplo, el volume, el volumen, lo puedo añadir y lo que me hace precisamente es un sidechain. Esto es lo que hace, me baja el volumen y me lo sube cuando yo digo, ¿eh? Y lo puedo moldear
desde esta gráfica con puntos. Igual que la ecualización y este tipo de parámetros, yo puedo modular el sidechain como quiera y en los tiempos que yo quiera. De momento voy a elegir una curva, que es esta de aquí. Esta curva lo que me hace es que cada vez dentro de un compás de 4x4, cada vez dentro de un golpe, aquí tenemos un tiempo, otro tiempo, otro tiempo y otro tiempo. Esto es un compás de 4x4, vemos aquí, 1, 2, 3 y 4. Aquí lo que me hace es bajar el volumen justo al principio del primer tiempo del compás. Y esto no lo quiero. Lo quiero, pero lo que quiero es aprovechar que en cada bombo que tengo, en cada kick, no me suene ese grave. Por lo tanto, como yo ya sé que los bombos los tengo en negras quiere decir musicalmente esto. Cada bombo en su tiempo. Si entendemos de que, voy a ampliar un poquito, que esto es un compás de 4x4 y tenemos aquí los tiempos, vamos a entender un poquito de solfeo. Sé que ya el solfeo es un lenguaje que cada vez se va perdiendo y sobre todo la música electrónica ha desaparecido prácticamente. Pero es esencial el lenguaje para poder transmitir aquello que tú quieres explicar. Porque hay gente que dice, no, pon un bombo a contra. Bombo a contra. O pon un bajo a contra. Sí, ¿un bajo a contra de qué? Son tecnicismos y lenguaje muy de DJ. Y hay que intentar... Somos productores musicales, somos DJs, pero yo creo que si cuidamos, como todo en la vida, nuestro léxico y nuestra manera de expresarnos, creo que es muy importante saber qué es cada cosa. Es decir, si entendemos que un compás de 4x4 tiene cuatro tiempos, 1, 2, 3, 4, que en la terminología DJ son BPMs, beats por minuto, musicalmente se llamaría negra, las negras. Van en cada tiempo. Luego tenemos una serie de líneas, esta que está justo en la mitad entre negra y negra, la vamos a denominar corchea. Corchea. Otra corchea y otra corchea. Y luego todas las demás, las demás que están como a destiempo, por así decirlo, las vamos a llamar semicorcheas. Sencillo, es muy sencillo. Negras, tiempos. Corcheas, en la mitad de cada tiempo. Y luego el resto de las demás... semicorcheas. Así que para volver a lo que yo decía, vamos a hacer que la puerta esta del sonido de la percusión del bajo se cierre, o sea, se anule el volumen cada bombo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí, en donde pone loop length, la longitud, le vamos a decir que lo haga 1/4. Mirad cómo cambia la medida. Acaba de cambiar la nomenclatura. Y esto ya es cada tiempo, de un tiempo a otro tiempo, o sea, de una negra a otra negra, ¿eh? Y eso es lo que hace. Voy a ponerlo, bueno, ya está en solo, y voy a hacer una cancelación, voy a hacer un bypass, vamos a ponerlo así. Escuchamos cómo hace el volumen, o sea, justo cuando entra en la negra, justo aquí, vemos como la gráfica se está como anulando. Lo que hace es dejar pasar por debajo al bombo principal. Eso es fundamentalmente lo que hace un sidechain. Puede servir para frecuencias agudas, medias, lo que queráis. Sidechain se puede aplicar no solamente a los bajos y a los bombos. Se puede aplicar a cualquier sonido. De hecho, yo lo recomiendo porque ganaréis en dinámica. Vamos a quitar los clics que pudiera tener. Yo puedo modular esto, ¿eh? Mirad qué bueno que es. Le puedo dar la forma que yo quiera. Hay uno que es muy conocido, que es el Kickstart de Nicky Romero, que te lo hace solo y la curva que te establece ya está fija, no la puedes moldear. Pero este sí que lo puedes moldear, ¿eh? Así que, haciéndole esto y escuchando al bombo, vamos a dejar pasar lo que hay y va a sonar con mejor presencia el bombo y el grave a continuación que viene del bass perk. Y me permite el hecho de poderle subir más el volumen del bass perk. Muy bueno. ¿Vale? A mí me encanta como suena y además le da mucha dinámica, ¿eh? La diferencia, a ver si lo podemos, los que ya seáis un poquito más expertos, en el momento de que yo muteo o hago un bypass del Shaper Box.
Mirad justo en el tiempo, en el primer bombo. Aquí. Se nota, cuando ya tienes una cierta calidad de sonido, cómo se encima con el otro bombo y pierde fuerza. Lo chafa. Por lo tanto, esto activado. Muy bien. Vamos a hacer una serie de platillos. Vamos a darle un poquito, estamos con la frecuencia grave. Y vamos a mandar un poco de platillos, a ver qué hay aquí. Muy bien. Voy a, para que veáis cómo puedo hacer platillos desde MIDI, ¿no? Vamos a una pista de instrumento, voy a cargar el battery. Y vamos a poner los platillos a semicorcheas, ocupando todas las líneas de cuantización, va. Aquí tengo el battery, quien los conozca, pues ya sabemos que es una caja de ritmos, es de las más completas que hay, que existen, porque prácticamente tiene todos los sonidos habidos y por haber, de todas las cajas de ritmos generadas y hechas, desde Roland, Yamaha, etcétera. O sea, muchísimas, muchísimas. Aquí lo único que tenemos que hacer, si queremos buscar un sonido en cuestión, nos vamos no donde pone kits, sino donde pone samples. Y aquí, en esta parte, podemos elegir claps, crashes, cimbales, platillos, bombos, percusiones, shakers, toms, cajas, lo que queráis. Pueden elegir aquí. Vamos a poner un platillo cerrado, porque vamos a ocupar toda la banda. Voy a quitarle aquí donde pone 909, porque yo le puedo buscar también a través de aquí lo que yo quiero. Lo que yo quiero. Hi-hat closet. Bueno, voy a escuchar la primera. Bien. Y simplemente con el cursor del teclado bajo. ¿Vale? Y poder escuchar cómo suena. Ahora bien, si lo que nosotros queremos escuchar en tiempo real y sobre la marcha para tener una percepción un poquito más real de lo que queremos, es tan sencillo como escribir el mensaje MIDI en todos y cada uno de los golpes que yo quiera hacer. Bien. Le subo todas las velocities porque luego lo controlaré yo a través del Shaper Box. Quiero tener toda la respuesta de audio posible. Muy bien. Vamos a ponerlo en solo. Voy a bajarle un poco el volumen porque es que me voy a quedar sordo con los agudos. Le bajo el volumen del battery. Escuchamos. ¿Verdad que no? Que es muy sucio. Subo. Vamos a ver aquí. Vamos aquí. ¿Verdad que sí? Y de esta manera, en tiempo real, si queremos, con todo, escuchamos. Este está bastante bien, ¿no? Pues no le damos más vueltas. Si ya nos gusta directamente, aconsejo que nos quedemos con este, ¿eh? A veces la primera impresión es la que vale. En el momento que le empezamos a dar vueltas a las percepciones, hay una cosa que tiene el sonido como cualquier otro elemento que nosotros percibamos a través de nuestros sentidos, ¿no? Que a medida que vamos escuchando lo mismo durante mucho rato, aparece una cosa que se llama borrachera auditiva. Y a veces perdemos la noción de lo que nosotros queremos realmente tener, ¿eh? Yo siempre he deseado poder tener un reset mental de poder olvidarme de la producción que estuve haciendo ayer completamente, ¿eh? Para poder tener un análisis muchísimo más certero de aquello que estoy haciendo. Eso nos pasa a todos los productores. Ojalá tuviéramos ese botoncito que nos olvidara completamente aquello que hemos hecho para volver a escuchar la producción igual. Pues eso se llama la borrachera auditiva. Eso es que nos acostumbramos tanto a escuchar una cosa que ya la asimilamos como buena. Y a veces no es buena, ¿eh? Eso se adquiere con la experiencia. Bueno, ya nos gusta. Bueno, pues voy a cerrar. Lo voy a pasar. Le voy a poner Closet Hat. Vamos a cambiar el colorcito. Estas cosas hay que hacerlas siempre, porque es la mejor manera de trabajar y no agobiarse con lo que estamos haciendo. Porque cuando empezamos a añadir pistas, el problema que tenemos, si añadimos pistas, y cuanta más pistas añadamos, si no le vamos a poner el nombre y no le ponemos colores, nos perdemos en la producción. Y si tenemos
30, 40 pistas en una producción, es más complicado ver las cosas donde realmente nos tiene que... No nos, es que eso no nos tendría que estorbar tiempo, ¿eh? Eso lo dejamos hecho y eso tiempo que vamos a ganar en organización y en método de trabajo. Muy bien. Vamos a escucharlo y voy a empezar a cortarle las frecuencias que yo no quiera de este platillo. Es inaudible, pero como podéis comprobar y oír, aunque los decibelios están muy abajo, pero tiene graves y medios. Y este sonido nos interesa que sea agudo. Agudo, que deje pasar completamente la señal que le toca, lo que tiene que ser, ¿eh? Para ello, vamos a cortar bandas. Cortamos todos los graves que pudiera tener. Ahí estamos. Hasta que notamos ya y oímos... ¿De verdad? ¿Está perdiendo? Bueno, pues no. Retrocedemos un poquito hacia la izquierda y ya está. Lo mismo pasaría con los agudos. Pero en este caso nos interesa que este platillo cerrado que está en todos los lugares sea bastante agudo. Bien, lo que pasa es que ahora os voy a enseñar una cosa, que gracias al sidechain, que es lo que yo digo, que no solamente se le aplica a los sonidos graves, hace que este sonido cobre vida. Ahora mismo es todos los golpes en semicorcheas están ocupando todos los espacios. Igual no nos interesa, porque esto puede volverse muy machacón, ¿no? Está bien, relativamente, pero podemos mejorar. Porque claro, solamente tenemos tres pistas y es fácil identificar y decir, oh, pues queda, no queda mal, pero no. No toca. Vamos a regularlo. ¿Cómo? Vamos a ponerlo en solo y vamos a añadirle el Shaper Box. Veréis que el Shaper Box lo pongo en casi todas las pistas, ¿eh? En casi todas las pistas. Vamos a controlar el volumen ya con un sidechain. Lo mismo de antes, ya voy un poquito más rápido. Y vamos a escucharlo. Bien. Vamos a quitar ese clic, un pequeño clic. A ver, se me ha ido aquí. Ahí. Le voy a volver a hacerlo, que se ha ido la olla aquí. Ahora. El mouse se ha movido. Ahora aquí. Ahí está, limpio, ¿eh? Ha eliminado todos los hats cerrados que están en negras. Pero vamos a dejarle pasar ahora. Ahora le vamos a dejar pasar un poco. Es decir, no quiere decir que le vamos a hacer un sidechain completo para eliminar. No. Aquí no está chocando ninguna frecuencia. Todas las frecuencias restantes que hay ahí en las otras pistas son graves. Por lo tanto, no se estorba. Lo que vamos a hacer es una diferencia de volumen para que parezca que es más humano el hat. Quitamos un poquito, dejamos pasar por abajo y esto es lo que hace que sea más humano, que parezca que tiene esa diferencia de golpes, de volumen, que parece que le dé más velocidad incluso, ¿eh? Que estamos a 125 BPM, pues parezca que vaya más rápido. Esto es una sensación que se denomina groove, por así decirlo, aunque el groove es un sistema sincopado que lo que hace es mover las semicorcheas, pero eso es otra cosa. Vamos otra vez aquí. ¿Veis aquí que se ha formado aquí una marapunta de antifases? Bueno, vamos a borrarlas y vamos a ver y oír en dónde se encuentra este hat closet. Está completamente en medio. Pues igual no nos interesa. Igual lo que nos interesa es que cada platillo se vaya de un canal a otro. Eso es súper chulo, eso está muy bien. De hecho, le ganamos, aparte de dinámica, le ganamos realismo y le ganamos posición aural. Hace que el platillo se abra. Y entonces decir, bueno, pues que estoy escuchando en medio el platillo y en el momento que hago que se posicione cada golpe en un canal, izquierda-derecha, se abra completamente. ¿Cómo lo hago? Pues a través de esta herramienta. El Shaper Box también tiene la posibilidad de añadirle otro plugin que se llama Pan, que es panoramizador, ¿eh? Le damos... Y elegimos aquí el tipo de curva que queremos.
Curva quiere decir la forma de la panorámica que vaya de un canal izquierdo al derecho. Vamos allá. Ahí lo tenemos. ¿Cuántos golpes? 1, 4. Perfecto. Vamos a oírlo sin y luego voy a poner con. Voy a poner con. Esto es una pasada. Mirad lo que ocurre aquí. Voy a ponerle sin. Está en medio. Con. Esto es lo que acaba de abrir completamente el rango. Lo que pasa es que no me voy a pasar porque sé que le tengo que poner más sonidos. Y lo vamos a cerrar un poco, pero no mucho. Ahí está. Ya lo vamos a poner con todo. Y le puedo subir un poquito el volumen. Fenomenal, ¿no? Qué bien, ¿verdad? Vale. Pues ya teniendo esto, vamos a por otra cosa. Vamos a ir haciendo diferentes cosas para que veáis cómo trabajo con diferentes parámetros. Vamos a hacerle... Vale que tiene aquí un bajo, ¿cierto? Bueno, tiene un bajo de percusión. Pero esto le da un realismo grave, que está muy bien. Pero vamos a ponerle un bajo electrónico. Vamos a bajarle... Vamos a hacer un bajo. Vale. Vamos a añadir una pista de un instrumento. Y vamos a ver el silent, que ya algunos lo conocen. Vamos a añadirle un bajo. Vamos a añadirle un bajo. Yo tengo una serie de presets ya hechos por mí, modulados, cambiados, etcétera. Voy a acceder a ellos. Esto podemos hacer desde cero, se puede hacer un sonido. Lo que pasa es que por el tiempo que nos queda, no quiero entretenerme demasiado en la síntesis, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tengo aquí en el menú, voy a ir a Load Preset. Y voy a buscar aquí en mi equipo... Tengo aquí Soundbank, 73 Music, Bass, House and Techno. Todos estos que yo he creado, le digo a abrir. Y entonces los tengo aquí. El primero está en la chabateria y va bajando. Muy bien. Sabemos que tenemos que tocar en Fa. Aquí está. Y vamos a hacer, vamos a ver en tiempo real a ver qué es lo que hay. Voy a bajar un poco el volumen. Y a cambiar de preset. Este está bastante bien. Más que nada por el timbre que tiene. Es un poco agudo, pero yo lo puedo modular. O sea que este, el Blocks of Boot, este está bastante bien. De todas maneras, vamos a seguir pasando. Esto es más, si entráramos en este punto y le damos un poquito de reverb y delay, pues entraríamos en un techno más melódico, pero bueno, no está mal. No está mal. De todas maneras, vamos a seguir buscando. Todos son buenos porque los he hecho. Perdón, por la pedantería. Ese está bastante bien, vamos a ver. Bien, vamos a tocar con este, ¿vale? Voy a cambiar la nota, que yo quería que la otra fuera un poquito antes. Vamos a cuantizar, vamos a subir los volúmenes y voy a cambiarle esta. Espérate que lo he cogido todo. Vamos a cambiar esta y subimos tiki, tiki, tiki y esta de aquí la bajamos, ¿vale? Y vamos a ver si está bien en su lugar. Vale. Voy a hacer que todos los golpes tengan la misma duración. Donde pone fijar duraciones, doy un clic y todos miden lo mismo. Voy a ir un poquito hacia la derecha. Y este bajo que hay aquí lo voy a poner un poquito más hacia la izquierda. Y vamos a ponerlo con todo. Muy bien.
bastante bien. Vamos a alargarle un poquito los finales para tener más opción en la modulación, porque le vamos a hacer un poquito de síntesis, un poquito solo, ¿eh? Muy bien. Vamos a ponerle aquí bass. Muy importante, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el orden de estructura vertical. Mirad lo que acabo de hacer. El principio de todo tiene que ser el bombo, siempre. Todos los sonidos de percusión, todos, en la cadena de la estructura vertical, todos los sonidos de percusión, bloques, ¿eh? Hay que hacerlo todo por bloques. Los sonidos de percusión van arriba, los sonidos de amplitud musical van abajo, las voces van abajo y debajo de estos bloques y debajo del todo los efectos, efectos de sonido, ¿eh? Efectos de sonido, no efectos en el sonido, que es otra cosa. Los efectos en el sonido son delay, reverb, etcétera. Los efectos de sonido serían uplifters, downlifters, etcétera, ¿eh? Vamos a ponerle un rojo. Os explico por qué el color rojo. El color rojo me diferencia visualmente de estos bloques de estructura vertical. Así que cada vez que yo vea una pista roja, de color rojo, sé que estoy en la parte superior de la estructura, en la parte de arriba del todo, de la estructura vertical referente a un grupo de sonidos. Lo que os he dicho, arriba del todo percusión, amplitud armónica, voces y efectos. Y los primeros colores que veamos en rojo es que es ahí donde empiezan los siguientes grupos. Ahí es la historia. Y con este tipo de sistema de trabajo nos ahorramos muchísimo tiempo en las producciones. Muchísimo, muchísimo. Vamos a hacer una pequeña síntesis de ese sonido y luego lo vamos a modular y vamos a hacer que caiga perfectamente en la producción. Que ya suena bien, pero le podemos intentar sacar un poquito más, ¿vale? Vamos a hacer otra cosa que no lo he hecho, que pone proyecto de Cubase sin título. No. Guardar como. Y aquí le voy a poner Camel TV, guardar. Es muy importante. Vale. Vamos a irnos al plugin. Aquí lo tenemos. Bueno, el Silent es de los sintetizadores más completos que hay. Lleva ya muchísimos años y funciona muy bien. Da muy buen sonido y no hace falta buscar más cosas cuando esto realmente logra lo que uno quiere, ¿no? Aquí lo que funcionalmente, voy a decirlo muy rápido, ¿qué es lo que compone el Silent? El Silent compone de 4 osciladores, divididos en 2 partes, divididos en 2 partes. 2 partes, 2 osciladores en la parte A y en la parte B otros 2 osciladores, ¿vale? Para hacer activar estos osciladores tenemos que dar voces, para que se generen sonido. Las voces se generan a través de unas formas de onda. Aquí las tenemos. Las formas de onda las podemos cambiar. Estas formas de onda que tienen una especie de diente de sierra, son formas de onda de sierra, de diente de sierra. Luego tenemos formas de onda senoidal, formas de onda cuadradas, formas de onda triangulares y estas de diente de sierra. Son los 4 ejes fundamentales de las formas de onda, de cualquier sonido. Porque esos son los pulsos y esos van directamente relacionados con la forma del sonido. Dependiendo de la agresividad que queramos, pues el sonido más agresivo que hay es una forma de diente de sierra. Y los sonidos menos agresivos son las ondas senoidales. A partir de ahí, entraríamos en otro mundo, que es el de la síntesis, pero de alguna manera, para que veáis y de qué forma, cómo se trabajan, os enseño. Estos 4 osciladores divididos en cada parte se pueden escuchar independientemente gracias a un pequeño mixer que tiene aquí. Vamos a bajar uno de los canales y estamos escuchando la parte B. Estamos escuchando ahora mismo la parte B, que es donde solamente está funcionando un oscilador, porque en esta parte, en el oscilador 2, no tenemos absolutamente nada. Y aquí tenemos 8 voces en este oscilador de una onda senoidal. Por eso es la gravedad. Suena tan grave y tan homogéneo. De hecho, lo podéis ver aquí en la forma. En la forma de la gráfica del ecualizador, aquí, solamente hace una especie de pulso que se establece en un rango de hercios bastante unido entre sí, ¿eh?
Y esto es lo que hace realmente una onda senoidal. En el momento que le damos agresividad y cambiamos a la siguiente paso, que es en orden cronológico agresivo, sería una onda triangular. Luego nos iríamos a una cuadrada y por último a la diente de sierra. Entonces, teniendo en cuenta esto, que ya podemos escuchar cómo, de qué se compone la parte B, vamos a subir aquí y vamos a bajar la parte B y subimos la parte A. Aquí hay dos osciladores. Aquí, como podemos comprobar, tampoco tenemos nada en el oscilador 2 porque no tenemos ninguna voz. Ah, no, perdón, que no le he apretado. Aquí sí, que tengo que acordarme de apretar, si no, no va. ¿Vale? Aquí está la parte A, que es la parte relacionada con el mix A, donde tenemos 8 voces por un lado en el oscilador 1 y 8 voces por un lado en el oscilador 2. Así que sí que tiene. Las dos tienen, ¿eh? Esto que vemos aquí son las octavas. Podemos regular el nivel de nota entre octavas que queramos que aparezca en cada oscilador. Y veremos aquí cómo el sonido se vuelve más agresivo. Mirad la cantidad de pulsos apretando en el C3 que se generan. Se generan muchos pulsos gracias a la forma de diente de sierra que estoy reproduciendo. Es un poco por encima para que veáis de qué se compone, ¿eh? Así que vamos a subir los dos como lo teníamos. Vamos a dar un poquito de volumen de entrada. Es mejor tener una respuesta interna alta para no tener que subir demasiado el potenciómetro. Los potenciómetros del mixer, cuanto más holgura tengamos a la hora de poder subir volumen, mejor, ¿eh? Mucho mejor. Así que el nivel de entrada que debemos tener tiene que ser bastante alto, con mucha respuesta. No demasiado, porque igual nos puede llegar a distorsionar, ¿eh? Cuidado con esto. ¿Vale? Ya lo tenemos, estamos en fa. Bueno, aquí estamos escuchando varias cosas. Vamos a corregir lo que yo he dicho al principio. En el momento que pulso, voy a poner el bajo ya en tiempo real. Estamos comprobando, ¿verdad?, cómo hay una serie de antifases aquí. Eso tenemos que cerrarlo. Eso no puede estar en la producción. Porque si yo lo pongo en mono, habrán armónicos que desaparezcan. Y no nos interesa. Tenemos que aprovecharlos todos. Lo que vamos a hacer es un combinado estéreo y vamos a cerrar este. Y vamos a estrechar un poco hasta que... Vamos a dar a clear. Hasta que empecemos a ver... Ahí lo tenemos. Si nos pasamos un poco, tampoco pasa demasiado. Pero, por si acaso, vamos a cerrarlo. Ahí lo tenemos. Bien. Este pequeño poquito, esto ya no pasa realmente nada, porque son pequeños residuos de finales. Lo que ocurre con las fases es que, dependiendo de cómo esté compuesto este sonido, quiere decir que hay veces que el sonido suena exactamente con dos osciladores o tres osciladores con la misma frecuencia, situado muy parecido, que cuando se enciman uno encima de los otros es como si chocaran y se esparcieran. Y eso es lo que pasa en las antifases. Es lo mismo que cuando estamos pinchando. Hay una regla básica del sonido, ¿eh?, que cuando dos ondas con la misma frecuencia, los mismos decibelios, chocan entre sí en el mismo lugar, una se anula a la otra, ¿eh? Y eso es lo que pasa aquí. Si le cambiáramos la fase, invertiéramos la fase, desaparecería el sonido. Eso se hace y se utiliza para poder sacar a capelas de las canciones. Se utiliza esto, ¿vale? Ese sistema. Muy bien. Vamos a regular la forma, o sea, la división de cuando empieza el sonido a cuando acaba. Y eso se hace a través del ADSR, del Attack, Decay, Sustain y Release. Vamos a hacer que el final no haga clic. ¿Veis que hay un pequeño clic? Ahí estamos. También en la parte B. Ya lo estamos eliminando. Incluso si quisiéramos el ataque que no fuera tan agresivo, eliminamos un poquito de ataque. Entonces hacemos que el bajo sea más homogéneo, un poquito más redondo. Muy bien. Aquí en esta parte que tenemos aquí donde ponen los filtros, podemos modular la frecuencia
del bajo y convertirlo un poquito más grave. Y haremos que el bajo tenga y cobre más cuerpo. Vamos a ponerlo con todo a ver qué tal suena. Vamos a abrirlo un poquito. Y de esta manera regulamos. Muy bien. También existen las modulaciones de envíos. ¿Qué quiere decir? Que a través de un filtro podemos también controlar el ataque, el decay, el sustain y el release. Esto está en esta parte que hay aquí. Aquí empezamos a entrar en otros sistemas y en otros aspectos un poquito más complicados, pero os voy a enseñar también. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer la modulación del filtro en las partes que yo quiera, del principio hasta el final del sonido. Por ejemplo, voy a pulsar, pulso, y si yo le doy al decay o al attack, por ejemplo, teniendo, lo que tengo que hacer es el mensaje, le tengo que clicar en la casilla y decirle a este conmutador, a la modulación de envío, qué es lo que quiero modular. Es un envío de modulación trasero, por así decirlo, que lo que hace es modular a través del efecto que está seleccionado, que es el cutoff AB, que lo que me está modulando es esta parte que hay aquí, en cada golpe del sonido. Y dependiendo de la fuerza y el volumen que tenga, hace que la modulación pase por más frecuencia. Imaginamos que yo le cambio el attack y lo que hago es retroceder, es decir, que entre poco a poco el filtro y aparezca que viene y se vaya. Esto es lo que hace. Si yo lo controlo y le doy menos ataque, entero, muy Stranger Things total, vale, dependiendo del volumen ejecutará más cutoff o menos cutoff, o sea, pasará por más frecuencias o por menos, vale. Vamos a hacerlo. Vamos a darle un poquito, ahí, menos ataque. Y le podría dar release, dependiendo de cómo yo tenga esto. Pero no nos interesa que nos rellene tanto. A través del decay puedo regular la caída y la duración de la caída del filtro también. Tarda más en caer, porque le estoy dando mucha más amplitud. Es decir, tarda más tiempo en caer. Depende de la cantidad que digamos, ¿eh? Vamos a modularlo bien. Muy bien. Y si yo quisiera y darle más cuerpo, que ya lo haremos con otro, le podemos dar una capa de subgrave para que tenga el cuerpo que le puede llegar a faltar. Pero de momento, el bajo, vamos a ver cómo suena. Está suficientemente abierto, pero vamos a cerrarlo un poco por la capa que os voy a enseñar que voy a hacer luego. Voy a cerrarlo aún más todavía. Ahí lo tenemos. Vamos a centrarlo este poquito. De hecho, lo puedo hacer incluso con... aquí, espérate, tengo que estar. Es que no lo he pasado por la console one. Lo voy a pasar por la console one. Ahí está. Activamos. Aquí aparece. Y ahora es el momento de poder modularlo como me gusta a mí, toqueteando. Ahí está. Y lo equilibramos. Ahí estamos. Lo que acabo de tocar es este parámetro que hay aquí a través del conmutador de panorámico que tengo en la console one, ¿vale? Vamos a desmutear. Muy bien.
A través de este pequeño, o sea, hemos cogido, ya que ya tenía, porque claro, no voy a hacer un sonido de cero porque nos darían aquí las tantas. La cuestión es cómo hemos hecho, y os he enseñado partes fundamentales del silent. Ahora nos faltaría una capa, vamos a hacer una capa subgrave, pero que sintamos, que sea apenas subliminal, subliminal. Vamos a activar otro plugin, vamos a ver este VST, que es el Nexus, que también es muy conocido, bien. Y a este vamos a poner bass, también sub. Esto es una capa subgrave, subliminal, para que el tema cobre cuerpo. Esto yo cuando escucho muchas producciones, teniendo los sellos, tanto de Enjoy Productions como 73 Music, yo escucho muchas producciones y hay producciones que suenan muy bien, otras que no suenan tan bien, y otras que suenan bien, pero les falta cuerpo. El cuerpo se gana con las capas, ¿eh? El brillo también se puede llegar con las capas, dependiendo de lo que queramos conseguir. Las capas precisamente son elementos que se utilizan para poder efectuar complementos que de por sí en la producción original carezcan de ellos. Es decir, esta producción le faltan graves. Y entonces la gente dice, bueno, si le faltan graves, ¿qué hago? Se ponen en el proyecto y le suben más graves al bombo. No, no. Es un error. Si el bombo que nosotros hemos trabajado en un principio nos suena con cuerpo, nos suena fuerte y nos suena bien, el problema viene cuando luego empezamos a añadir sonidos y esos sonidos van complementando dinámicas, pero a veces carecen y a medida que vamos sumando, es por culpa de otros sonidos, no conseguimos el cuerpo definitivo. Lo que nunca hay que hacer, recomiendo, es modificar el bombo original. Si ya nos gusta cómo suena, si ya está bien originalmente, lo que podemos hacer no es reecualizar ese bombo, porque entonces estamos desajustando aquello que en un principio nos gustaba. Sino lo que tenemos que hacer es poner una capa por abajo de subgrave que nos rellene aquello que nosotros creemos que le puede faltar. Y se hace de esta manera. Voy a pasar por aquí. Ahí estamos. También lo paso por ahí. Vamos a sacar el máximo rendimiento al Nexus. No sé si sabéis, pero a través de donde pone System, le podemos darle mucho más rendimiento del sistema y ponerlo en Ultra. Muchísimo mejor. Nos vamos a donde pone Library, elegimos Bajos, le voy a otro diente de sierra, me gusta mucho. Y yo ya sé las conmutaciones que se tienen que realizar, sobre todo en los sintetizadores. A no ser de que tenga muy buen motor de audio para gestionar los efectos en el sonido, reverbs, delays, tal, no me gusta asignarle a ningún VST efectos. Prefiero hacerlo aparte. Si quiero un delay, se lo pongo aparte. No quiero que el delay del propio VST me ejecute. No. No porque no son lo suficientemente avanzados y no son buenos. Claro, es que a veces escucho y veo producciones que tienen delays, tal, no sé qué, y resulta que hay plugins que tienen mejores delays que los propios delays de los VSTs, ¿no? Y de las reverbs igual, ¿verdad? Pues de esa manera, yo lo que hago es quitarle. Le quito delay, le quito la reverb y reproduzco. ¿Vale? Lo que voy a hacerle es ya quitar el spike y el split. El split lo que hace es que cada golpe que tú das en la tecla se va de un altavoz al otro. Y esto no lo quiero. ¿Vale? Porque lo que voy a hacer es una capa subgrave. Así que vamos a poner el spike y el split tal y como digo yo, ¿eh? Así. Muy bien. Vamos a generar un bajo simplemente en una nota. Y vamos a irnos a una octava bastante grave. Esta de aquí. Al F1. F1. Vamos abajo. F1. Estamos en C2. F1. Aquí está. Para que veáis, si yo le doy un zoom. Ahí está, F1, ¿eh? Aquí se ve. Bien. Perfecto. Vamos a subirle al máximo la velocity. Salimos de la pantalla. Y vamos a darle play. Bueno, diréis, ¿de aquí qué hago yo? ¿Cómo puedo hacer que esto tenga cuerpo? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el sonido sea muy grave.
y que no tenga modulación de filtro. No tenga modulación de filtro, de envío de modulación de filtro. El envío de modulación de filtro, igual que en el Silent, se encuentra en esta parte. Así que lo que vamos a hacerle es darle a tope de sustain y a tope de decay. Bajamos el ataque y lo dejamos así. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a darle play y vamos a modular estos filtros hasta encontrar un sonido prácticamente, o sea, muy subgrave. Tanto que sea que lo sintamos, ¿eh? Mirad cómo en la EQ arriba se ha ido pasando y solamente está atacando hasta los 200 hercios aproximadamente. Ahí lo tenemos. Esto es lo que queremos. Muy subgrave, muy subgrave. ¿Qué he dicho con los sonidos graves y subgraves? Vamos a recortarle los 48. Voy a mirar el bajo a ver si me lo he hecho antes. No está hecho, así que también lo vamos a realizar, Cuidado con estas cosas. Muy bien, le vamos a cambiar el colorcito aquí porque me gusta que esté con colorcito. Muy bien, lo hemos pasado por la console one. Vamos a restarle, por si quedara, con el filtro. Vamos a recortar aquí, y vamos a escuchar. Ahí lo dejamos. Por si acaso, nunca se sabe, Ahí lo tenemos. Muy bien, lo mismo deberíamos hacer con el bajo, Que antes se me ha olvidado. Ahí está. Y ahí lo dejamos. Y ahora vamos al subgrave, al bajo subgrave. Vamos a escucharlo. Y decimos, vale, tenemos ahí un ahí que está soplando todo el rato, ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que he explicado antes del sidechain. Vamos a hacer que no choque en ningún momento. Que no choque en ningún momento con el bombo. Para ello, ponemos el shaper box, le damos a volumen, generamos esta curva, le damos 1-4 y empezamos a escuchar. Y vamos a eliminar los kills que pudieran haber. Muy bien. Vamos a darle un poquito de... Vamos a dejar que pase un poco el bombo. Vamos a ponerle el bombo ya también. Ahí lo tenemos. Bien. Más o menos hemos creado ya, por una parte, el sonido, le hemos bajado de frecuencia, le hemos hecho un sidechain, y entonces tenemos que tener en cuenta otra cosa súper importante, muy importante, que es por qué altavoces y por qué sistema Ural sale cada sonido. No solamente tenemos que diferenciar las dinámicas, que es lo que hemos hecho. Es decir, le hemos puesto un sidechain al bajo subgrave para que no se mezcle con el bombo. Sí, pero la posición aural también tiene que ver, y mucho. Y mucho. ¿Cómo lo hacemos? Abriendo el subgrave. Antes os he comentado que es más fácil, entre comillas, coger un sonido estéreo abierto y cerrarlo a través del combinado estéreo, que no un sonido mono y convertirlo en estéreo. Es más complicado. No es que sea más complicado, sino que lo que se realiza, el resultado, no es tan puro ni tan óptimo como cuando se convierte un sonido que está muy abierto en cerrado. ¿Qué es lo que se hace para convertir un sonido mono en estéreo? Repetir la señal. Se repite la señal y se desplaza un poco. Y se desafina o se crean unos armónicos. Incluso eso hace que el sonido se haga más grande. Pero cuidado con el plugin que lo hacemos, porque podemos convertir el sonido muy metálico, Os voy a enseñar un plugin que me enseñó un alumno mío, que le mando un saludo, Rubén, porque eso sí que es cierto, a mí me gusta muchísimo compartir conocimientos, pero también recibirlos. Y la verdad es que yo agradezco, aprendo tanto, yo creo que aprendo más de mis alumnos que ellos de mí. Porque me encanta poder intercambiar opiniones, información, etcétera, y me ayuda a avanzar muchísimo más en mi trabajo. Entonces, él me enseñó un plugin que digo, ¿qué te parece esto, Julio? Y lo empecé a analizar y dije, ¡wow! Yo estaba acostumbrado a hacer estéreos a través de un modulation 4 voces estéreo, porque lo que hace es crear voces, y me quedaba muy bien. Pero gracias a este plugin me enteré, o sea, pude saber que me lleva muchísimo menos trabajo hacerlo,
O sea, hacer el envío de las cuatro voces a través de un canal de efecto de envío, todo ese tipo de cosas, que no asignarlo como os voy a enseñar. Es muy importante lo que os voy a decir de separar un sonido mono en estéreo, en este caso porque el bombo, os voy a enseñar, está en mono. Aquí está, voy a cerrar aquí en clear, pero para que podáis ver el bombo, ¿verdad? Está aquí, ¿verdad? Está completamente en medio. Vale. ¿Qué es lo que pasa con el bajo? Exactamente lo mismo. Ahí está, en medio. Por lo tanto, uno. Es muy importante abrir uno de los sonidos, en este caso sería el bajo, para que el bombo pase por el medio y tenga la pegada y no pierda. Vamos a abrir el bajo. Vamos a poner aquí en Surround. Y este es el plugin que me enseñó Rubén. El BX Stereo Maker. Esto es una pasada. Esto está muy bien. Es un fabricador de estéreo. Está hecho para esto precisamente. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Voy a poner esto aquí. Y cuando apriete a este botón, solamente tenéis que observar esta zona. Cuando apriete veréis que está en medio y en el momento que aprieto se abre. Se abre. Vamos a hacerlo. Voy a apretar. ¿Habéis visto qué es lo que está haciendo el campo estereofónico? Se está dispersando, se está abriendo, está dejando paso a aquello que pueda estar en medio. Y esto lo que hace es colocar la producción de estar aquí a tener cuerpo. Esto es el cuerpo. Abrirlo. Abrir el campo estereofónico en sus frecuencias. Y esto lo que hace es realzar muchísimo, muchísimo todas las capas y los sonidos que vayamos poniendo en la producción. Bien. Gracias a este plugin se puede controlar el rango estereofónico que queremos. Claro, si yo le doy al máximo, veréis cómo se va de fase. Se está yendo completamente. Esta fase, cuando lo escuchas en el estudio, puede ser muy bonito. ¡Oh, qué pasada! ¡Qué amplitud! ¡Cómo rellena todo! Pero no es lo que se tiene que hacer. Porque si escuchamos y exportamos esta fase o este estéreo en otro lugar, no vamos a escuchar el sonido, porque habrá habido un falso estéreo, habrá habido una antifase que lo habrá anulado. Así que lo que hacemos es regular. Voy a poner el estéreo a cero. Ahora mismo cuando lo pongo no actúa nada. Está en medio. Y voy abriendo el campo estereofónico, ¿vale? Hasta el punto en el que casi estemos saliéndonos de la fase. Ahí estamos. Cierro hasta el 1. Voy a poner a clear. Y aquí estamos, está bastante abierto. Otra cosa que podemos regular es el tono del campo estereofónico que crea. Mirad. Lo que hace es realzar los armónicos que se establecen en esas bandas de subgraves. Lo que hace es eso, precisamente. Bien. En el momento que lo aplico, ya se está... Están ganando una serie de panorámicas más hacia la derecha que a la izquierda. Y entonces es el momento nosotros que tengamos que modificar y nivelar los volúmenes de los canales. En este caso, si vemos que está un poco panoramizado hacia la derecha, lo único que tenemos que hacer con el pan, moverlo a la izquierda hasta nivelar las dos partes. Y ahí estaremos ganando y estaremos prácticamente teniendo la misma fuerza por un altavoz que por otro. Bien. Ahí está. Ahora os voy a poner el mismo bombo y el bajo solo, sin el Stereo Maker y con el Stereo Maker, ¿vale? Vamos a ponerlo sin el Stereo Maker. Tiene pegada, ¿eh? Está bien. Pero ahora vamos a ganar cuerpo. En este momento acaba de... La parte grave se acaba de abrir. Claro, si estamos reproduciendo esto en casa o estáis escuchándolo y estáis reproduciéndolo en unos altavoces muy pequeñitos o los altavoces que salen por el ordenador, no vais a escuchar nada. Nada. Esto yo os aconsejo que escuchéis este tipo de frecuencias con altavoces más con más pulgadas, ¿vale? Vamos a ver. Ay, David,
Mira, David, un saludo, David, que con él tengo que hacer un curso online. Te saludo. Estos plugins, los que estoy enseñando, no. En su mayoría trabajo con muchos plugins de Cubase, pero es que estos son específicamente relacionados con las operaciones que yo hago. Es decir, todos los programas, todos los DAWs de producción musical vienen con sus reverbs, sus delays, sus compresores, sus puertas de ruido, etcétera, que están muy bien. Están muy bien conseguidos. De hecho, aconsejo trabajar con ellos. Pero claro, cuando hay empresas como Cable Guys, como BrainWorks, etcétera, que fabrican plugins hechos a medida para hacer un cometido, pues prefiero trabajar esos plugins porque tienen mejor motor de audio para poder trabajar cualquier rendimiento. Hay otras cosas, por ejemplo, si yo quiero utilizar un ecualizador paramétrico con un notch muy, muy acusado, utilizo el Frequency de Cubase. Lo utilizo. Hay cosas que utilizo y otras cosas que no. ¿Qué más? Los puedes comprar o buscarlos por internet. ¿El qué, Raúl? No lo sé, que te he perdido. Ah, bueno, que estáis vosotros hablando en vosotros, ya pasáis de mí. Sí, ya veo que os ha gustado. Ya veo que os ha gustado. Oye, qué bien, ¿no? Estoy muy contento de que tengáis este feedback conmigo, y que os vaya gustando. Bueno, ya hemos cobrado la Percu, bueno, la Percu, el sistema que tenemos aquí. Bueno, esto tiene un subgrave, esto que no veas. Vale, vamos a coger este bajo y vamos a darle una vuelta más a esta secuencia para que no se haga tan repetitiva por la combinación del bajo, ¿eh? Vamos a hacerle que el último esté abajo. Entonces, la vuelta se hará más atractiva, menos, cansará menos. Para ello, para diferenciarlo, lo que acabo de hacer, le pongo otro color, ¿eh? Ahí estamos. Y vamos a tratar un poquito lo que le queda de síntesis. Vamos a dar un poquito más graves. Ahí estamos. Está muy bien, ¿eh? Vamos a ponerle más cosas. Vamos a ponerle más cositas. Por ejemplo, de la librería. A ver, que tengo lo que yo tenía aquí hecho. Percussion loop, top loop. A ver qué es esto. Bueno. Esto lo que le da es un poco que es una cosa que el término es cacharrería, ¿no? Es decir, vamos a hacer que suene más metálico y que suene más lleno o más. Se puede utilizar, ¿eh? Dependiendo de la característica y de la magia o de la personalidad, mejor dicho, que queréis que cobre la producción. En el momento que le ponéis mucho ruido, ya se sale de un tecno puro, más oscuro, a algo más tech house, ¿eh? En el momento que le empezamos a añadir otros elementos. Vamos a ver aquí este. Bueno, está aquí, es muy bueno. Este está muy bien también. Bueno, os voy a enseñar una cosa muy interesante que podéis ver aquí. Aquí podéis ver que pone Percussion Loop, ¿cierto? Bueno, pues ya está. Y te dan esta información y te tienes que apañar, ¿eh? Claro, aquí no se sabe ni los BPMs que va, ni la nota en lo que está tocado, porque esto es un clave, es un sonido clave. ¿Vale? Pero tiene una nota musical. Esto tiene una nota musical. Sé que me he informado un poco por encima, así rápido, antes de la masterclass de hoy, que Cubase 10 tiene unos algoritmos muchísimo más avanzados para la detección de las notas a través de un Bari Audio 3, que es lo que yo he leído así por encima. Se ve que tiene un sistema muy avanzado de detección de notas, prácticamente tan avanzado como Melodyne, ¿eh? Si conocéis el Melodyne, que sirve es un programa para afinar y para encontrar la afinación de cualquier instrumento, incluso afinarlo, creo que esto lo emula bastante bien y se va al nivel del Melodyne ya. O sea que el motor de audio que utiliza el Cubase 10 está muy bien para poder detectar este tipo de notas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar. Ya acabo de pasar este sonido por aquí. Acabáis de escucharme
decir una serie de timbres vocales. Os voy a enseñar esta herramienta que yo siempre digo en esto de aquí, en todas las masterclasses, en todos los lugares donde yo doy. Esto es una herramienta que me enseñó Ricardo F, Ricardo del Horno. Esto me lo enseñó él. Digo, ¿sabes lo que tengo yo aquí para saber las notas? Y yo le digo, ¿qué? Pues tengo un afinador de guitarra. ¿Cómo? Sí, mira, si pones un sonido y lo pones al altavoz, te dice la nota que es. Digo, ¿qué me estás contando? Y me dice, sí, mira, mira. Me lo enseñó y me quedé, eso hace muchos años ya. Y a partir de ahí cogí, me compré un afinador de guitarra y sigo teniendo el mismo, lleno de suciedad, pero sigo teniendo el mismo. Y esto me ahorra muchísimo trabajo al hecho de tener que analizar las ondas, meterme dentro del body audio y fiarme, que eso es otra, y fiarme del motor de audio del programa, ya sea Cubase, ya sea Ableton, ya sea Logic, ya sea lo que sea, que me diga en qué nota está, ya sea Melodyne. Vamos a ver una cosa. Tenemos que tener en cuenta que los programas están diseñados para hacer una serie de cálculos matemáticos. Se denomina algoritmos. Y estos algoritmos se basan en estos cálculos para detectar pulsos, frecuencias, etc. Dependiendo de la dificultad que pueda tener un sonido en cuestión, si el sonido no es muy rebuscado, estos cálculos los va a hacer muy bien y te van a sacar la nota exacta en que está. Incluso lo podéis notar en programas para pinchar de DJs. Hay un programa que se llama Mixed in Key, que lo que te hace es analizar la música y los tracks de cada tema y te saca la nota fundamental de cada producción, pero no es infalible. No es infalible. Ocurren muchas cosas. Incluso cuando estás pasando un tema por Rekordbox, verás que cuando lo reproduces, y ya lo has pasado, lo has exportado, etcétera, y lo reproduces en cualquier dispositivo de Pioneer, verás que los grids y las líneas de cuantización, que están en rojo, gris, 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 rojo, gris, 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 que es para marcar los compases, no están perfectamente bien cuantizados, los tienes que corregir tú luego. Bueno, estos son los cálculos matemáticos que hacen, que intentan imitar a la perfección sensorial humana. Nosotros cuando estamos pinchando sabemos cómo se va un track, los que ya tenemos una cierta experiencia, y qué es lo que se tiene que hacer, y cómo cuadrarlo, etcétera, ¿no? Lo mismo pasaría con la detección de las notas musicales, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa aquí y cómo voy a sacarle yo desde Cubase, la nota musical, cuando no me lo está explicando. Aquí dice que esto es un no, 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 no. Yo voy a decir, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Yo estoy tarareándolo. Más o menos el que sabe un poquito y se espabila con las tonalidades. ¿Quién no ha tarareado en la ducha? Pues todo el mundo, ¿vale? Si tenemos un poquito de oído y poca vergüenza, que es mi caso, pues sabremos sacar la nota de cualquier cosa. Es decir, mirad, voy a sacar la primera nota. No. Esto es un si bemol, que es igual a la sostenido. Voy a poner una B y una B bajita, ¿eh? Que es igual que podría poner una A y una almohadilla al lado, ¿vale? Este sería el primero. Luego lo voy a pasar por el Vari Audio y veremos a ver qué es lo que hace. La, 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 re. A mí me sale que es un re. La, la, la. Bueno, re sostenido. Mi bemol. Así que vamos a poner una E y una B baja, ¿vale? Y ya está, y se repite. Y se repite. Así que me está diciendo a mí que es esto. La primera es si bemol, mi bemol, o sería lo mismo que una A almohadilla o una D almohadilla, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que hace y cómo lo reconoce el sistema de Vari Audio de Cubase. Bien, le doy doble clic dentro del archivo de audio. Dentro del archivo de audio, nos vamos a donde pone Vari Audio y decimos tono y warp. En este preciso momento, voy a poner una pantalla más grande para poderlo ver todo bien.
Vamos a ver, audio no, audio warp no, vari audio. Vamos a decir, tono y warp. Ahí estamos. Bueno, vamos a ver qué es lo que ha detectado que hay. Mirad. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, esta es la primera nota que no ha dicho nada, pero ya luego la identificaremos porque es muy alta. Creo que está por aquí. Vamos a ver si la vemos. No aparece por ningún lado. Bueno, no la ha detectado. ¿Veis? No es infalible, ¿eh? Pero mirad aquí. ¿Veis esto? Esto está marcando una D almohadilla, que es igual a un mi bemol. Aquí está. Exactamente esto. Por lo tanto, aquí está. Esta es la segunda. Esta sería la primera, que haría pam, pa, pam. Mirad aquí. Pam, pa, pam, pam, pa, pam, pam, pa, pam. A ver si hay alguna cosa, a ver si yo veo si hay alguna que... A ver. Pues no, ¿eh? Ya no detecta. Solamente me está detectando para que veáis las que están más abajo. Las que están más abajo. Y las que están más abajo precisamente es lo que yo he detectado y lo que yo he apuntado, que es un mi bemol, re sostenido. Aquí está. ¿Vale? No son infalibles estos programas. Esperemos que el Cubase 10 lo tenga. Ya os iré diciendo, ¿vale? Por lo tanto, sabiendo la nota fundamental de de un loop, la nota fundamental de un archivo de audio se basa fundamentalmente en dos puntos. Uno, en la que suele comenzar, u otro, que es en este caso, en lo que suena más veces. Y lo que suena más veces, que le podríamos decir las dos, porque las dos casan, es un mi bemol, un re sostenido. Por lo tanto, si sabemos en qué tonalidad se encuentra este archivo de audio y nosotros estamos trabajando en fa, lo que tenemos que hacer es, para que case perfectamente con nuestra producción, es ponerlo en el mismo, en la misma nota musical o en su acorde, dependiendo si estamos trabajando en mayor o en menor. Os explico. Voy a sacar un piano. Yo es que yo me voy yendo por todos los lados. Pero creo que es todo muy útil, ¿eh? Creo que es todo muy útil. Creo que está. Vamos a abrir aquí el Nexus. Aquí lo tenemos. Vamos a ponerle un piano. Es muy sencillo. Vamos a diferenciar entre mayores y menores. En el tecno, sobre todo, en el tecno funciona todos los acordes menores, todos los acordes menores, porque es la única manera de hacer un tema más de club, más oscuro. Trabaja muchísimo mejor el menor que el mayor. El mayor es para hacer música más comercial, ¿eh? Si queremos hacer una balada triste, menor. Si queremos hacer una música comercial, trabajamos en mayor. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un acorde súper sencillo. Súper sencillo. Un acorde de do, ¿eh? Esto es el do. Vamos a hacer un acorde mayor de do. Para ello contamos. En la segunda nota vamos a hacer dos notas, cuatro semitonos hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tenemos. Solamente tendríamos un do y un mi. Do, mi, sol. Tendríamos con tres notas. ¿Vale? En el momento que queremos un acorde menor, solamente tenemos que cambiar la segunda nota y la retrocedemos un semitono hacia abajo, ¿vale? Do, mi sería do, mi bemol o do, mi, re sostenido. O sea, do, re sostenido y sol. Este sol. Bien, si ya sabemos, por ejemplo, esta suma y la ejecutamos en un fa, y vamos a hacer que sea menor. Contamos 3. 1, 2, 3. Bien. Y luego 7 a partir de la principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Veis? Muy bien.
Entonces, si nosotros sabemos que estamos tocando en esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos dos opciones. Con el archivo de audio tenemos dos opciones. Si sabemos que podemos apuntarlo en el caso que dudemos y no sepamos, os recomiendo que lo apuntéis. El acorde de fa menor sería fa, por un lado. 1, 2, 3 sería sol sostenido. ¿Bien? 1, 2, 3 y contamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos vamos a do. Y esto sería el acorde de fa menor, de tres notas. Por lo tanto, si nosotros tenemos esta de aquí, que sería un mi bemol, ¿dónde estoy? Aquí, sería un mi bemol. Lo que tenemos que hacer es acercarnos a cualquiera de estas notas y ya caería perfectamente en la armonía. ¿Vale? Ya caería perfectamente en la armonía. ¿Cierto? Bueno, vamos a ver cuánta diferencia hay en las notas. Por ejemplo, si tenemos que esto que fundamentalmente está en mi bemol, que sea un re sostenido, podemos ir hacia abajo, que yo es lo que recomiendo, 1, 2, 3, 3 semitonos abajo. ¿Por qué recomiendo que vayamos hacia abajo y no hacia arriba? Porque el sonido es muy agudo. El sonido es muy agudo. Y si hacemos que el sonido, que está claro que si suprimiendo solamente 2 semitonos arriba, estaríamos sonando en el mismo acorde, o en la misma nota, mejor que acorde, en la misma nota fundamental, porque estamos aquí, nos iríamos aquí. Na, 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 que habíamos dicho que era un. Eso es lo que hace el clave, el sonido clave que hay abajo. ¿Vale? Si esta es la que predomina, re sostenido, tenemos dos opciones. Una, mover a do o subir 2 semitonos arriba. Probamos. ¿Qué es lo que queda mejor? Bueno, vamos a probar. ¿Cómo se hace? Vamos a sacarle máximo rendimiento. Cubase tiene el mejor motor de audio de los que hay ahora mismo, ¿eh? O sea, aquí podemos entrar en un debate importante, pero para mí es el mejor motor de audio que hay. Quitando Pro Tools para edición, etcétera, pero yo creo que Cubase ahora mismo es lo mejor. Entonces, para sacarle máximo rendimiento y partido al motor de audio, vamos a hacer que el algoritmo sea el adecuado para hacer el cálculo, tanto de transposición. Así que le vamos a cambiar y lo vamos a poner en pitch. Muy bien. Porque lo que vamos a hacer es un cambio de semitono. Vamos a seleccionarlo y vamos a hacer una transposición. Tenemos dos opciones. Menos 3 por un lado o más 2 por otro. Menos 3. Y vamos a escuchar en solo. ¿Vale? Y vamos a escucharlo aquí con el bajo. O más 2. Entonces ya nos iríamos exactamente a la nota en la que estamos tocando. Bueno, como solamente hemos variado 2 semitonos hacia arriba, pues me gusta más cómo suena así. Bien, y estamos en fa. Estamos en fa, ¿eh? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar solamente, vamos a hacer una edición de este synth o este percussion loop y vamos a aprovechar lo que realmente vayamos a utilizar, que es un compás. ¿Para qué vamos a estar editando todo el rato? Así que cortamos realmente lo que se repite. Nos vamos aquí y vamos, como podéis observar, no está en el tiempo. Para hacer que vaya el tiempo, cortamos todas las ondas. Pero un momentito, que en el canal derecho va un poco antes. Vale, ahí está. Y se corta y se borra todo el exceso. Le hacemos un control A y Q. Ahora está cuantizado. Y vamos a aprovechar solamente. Veréis que este sonido originalmente viene con reverb. Pues la vamos a quitar. Se la quitamos. Porque si queremos ver reverb, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle la que nosotros queramos. ¿Vale? Percu toque.
Por ejemplo, ¿eh? Porque esto tiene, es melódico y tiene un sonido de percusión, pero tiene una pequeña melodía. Por lo tanto, le ponemos esto. Cargamos el color. El Nexus, como ya me lo puedo cargar, porque simplemente os he querido enseñar cómo es la diferencia. Muy bien, y le vamos a dar a solo. Y diréis, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo ha cambiado este sonido? Porque ya le pondremos, ahora le vamos a poner una reverb nosotros. Primero de todo, vamos a cargar la console One. Bien, aquí está puesta, aquí ve, pongo percutoque, fenomenal. Vamos a escuchar. Y vamos a darle una reverb, la nuestra. Voy a coger una reverb de Cubase, ¿eh? Vamos a coger esta Reverence, a mí me gusta mucho porque es muy plana. Es muy plana, elijo el Ballroom. Me gusta bastante. Y vamos a quitarle mix. Y vamos a quitarle un poquito de tiempo. Nosotros controlamos a través de aquí. No vamos a dejar que el audio, que tiene su reverb, nos controle a nosotros, sino nosotros somos los que controlamos el efecto. ¿Bien? Está la panorámica, veis, aquí hay un, se va la fase, pues la corregimos, ya sabemos cómo hacerlo. Muy bien, ¿dónde ocurre principalmente, veis lo que os digo, de la repetición de las fases? El problema que ocurre cuando hay una cancelación de fase y que hay una antifase, es que como el sonido se repite y es la misma frecuencia, entonces lo que hace precisamente es esta antifase que hay aquí. ¿Eh? Por eso ocurren. Y ocurre sobre todo cuando le ponemos delay, reverb, etc. Pero ya este sonido, ya directamente, ya tiene. Bien, ¿no? Eso es lo que le pasa. Vamos a quitarle un poquito de ataque que tiene ahí. Suena muy golpe, muy de golpe. Bueno, hay una herramienta que utilizo, que es el Transient. De hecho, también lo tiene en la console One. Pero podemos controlar la fuerza. Dependiendo del orden también tenemos que vigilar el orden de colocación de las inserciones, de los efectos. Porque si yo le pongo el Transient Master encima de la reverb, lo que va a ocurrir es que me apague la reverb. Cuando yo lo que realmente, lo único que quiero es efectuar un golpecito de ataque en el propio sonido. Voy a quitar la reverence y vamos a quitarla aquí. Aquí hacemos que el golpe del ataque no sea tan duro. Mirad. ¿Veis? Lo quito y limpio el final. Ahí está. Y lo único que le doy es reverence. ¿Qué ocurre si yo le cambio el Transient Master y lo pongo debajo de la reverence? Esto. Que lo que hace es matar la reverb, las colas de la reverb. No interesa. La reverb tiene que estar justo abajo del todo. Muy bien. Vamos a cerrar un poco la parte izquierda. Ahí la tenemos. Si se va un poco de fase, estos puntos tampoco pasan. Ahí está. Ahí lo tenemos, ¿eh? Y escuchamos. Bueno. En definitiva, que son las 6 de la tarde. Que son las 6 de la tarde ya. Que va a pasar el tiempo volando. Bueno, resumiendo. Que es que da para mucho. La producción musical es un tema que es muy largo. Es muy largo. Hay mucho mundo detrás, ¿eh? Mucho mundo.
Yo hace poquito, para aquellos que no vivís cerca de Badalona, donde tengo el estudio de grabación y no podéis asistir a las clases presenciales, he diseñado, yo, de hecho, ¿dónde lo tengo? A ver, aquí está. Aquí. Tengo un temario que diseñé de un montón de páginas de producción musical. Este temario está hecho. Este temario lo tengo hecho en vídeo. Tengo más de 24 horas grabadas, en formato HD con este sistema, con lo que habéis visto, de las multipantallas, pero ya con pantallas más centralizadas, no todo el rato multipantalla, sino más centralizadas, explicando las cosas muchísimo más cerca, etcétera. En 16 lecciones. 16 lecciones en más de 24 horas de grabación. ¿Qué es lo que he hecho? Para aquellos que no pueden venir, que puedan comprar y puedan tener el curso de por vida. Comprar el curso de producción musical nivel iniciación. Y se explican muchísimas cosas. Se explica esto, se explica, bueno, de todo. Lo que imaginaros, más de 24 horas de... Si en dos horas que he hecho, y he sido muy disperso con muchas cosas, porque me he ido por un lado y acaba por otro, para ser súper improvisado, pero imaginaros... 24, más de 24 horas lo que da. Es una barbaridad, Yo lo he hecho y espero que si estáis interesados en adquirir el curso, aquellos que estáis fuera, si no podéis asistir a las clases presenciales, a ver, una clase presencial es más efectiva que cualquier otro tipo de clase. Siempre y cuando sea una clase presencial particular. Particular, individualizada, personalizada, Incluso hasta para dos o tres personas, cuatro como mucho. Yo porque tengo aquí, yo tengo unas sillas ahí detrás y pongo para cuatro personas porque me he dado cuenta de muchas cosas. Después de estar en muchos lugares dando clases, en muchos sitios, he intentado siempre ganar en cosas cuando he tenido muchos alumnos. Como por ejemplo, la academia que tenía 10 ordenadores y cada alumno todo lo que iba haciendo y cada uno iba practicando. Pero si no hay ordenadores para practicar, la gente que va a clase no se queda con nada. O sea, es muy difícil. No disfrutan de la clase, se van con un blog los pobres, por decir, con perdón, y se va cada uno ahí con su blog apuntando todo y dependiendo de la velocidad que tenga de apuntar y de escribir, cuando ya el profesor está explicando otra cosa, quieres aprender o quieres prestar atención a lo otro y no le vas a, y es que se te quedan cosas. Se quedan cosas siempre. En las clases presenciales, si son de más de 4 o 5 personas y hay que explicarlo todo, es complicado, es complicado. En este tipo de cursos que yo doy, más particulares, más personalizados aquí, perfecto, porque es que ya va por géneros. Ya voy por géneros, le doy la clase por géneros. ¿Qué te gusta? ¿La máquina? Pues yo te enseño cómo se produce máquina. ¿Qué te gusta? ¿El tecno? Pues te enseño cómo se produce tecno. ¿Qué te gusta? ¿El progresivo? ¿Te gusta el house? ¿Te gusta el soulful? Pues te enseño a eso. Basándonos, ¿te gusta el pop? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta? Pues yo te enseño a producir ese género cuando son personalizadas. Bien. Pues yo he diseñado este video curso que sirve para cualquier género y basado en todas las lecciones que hay aquí, en todas las 16 lecciones que hay. Así que si estáis interesados y aquellos que vivís lejos de aquí en adquirir el curso, poneros en contacto conmigo. ¿Cómo lo podéis hacer? Pues en mi página de Facebook o en mi página web. Página web es muy sencilla, julioposadas.es. Ahí veréis que ponen Joyt Studios dentro cuando os metéis. Y ahí está todo, Podéis acceder hasta los vídeos resúmenes de los videocursos, donde se explica todo, lección por lección. O sea, si una lección dura una hora y media aproximadamente, el resumen dura 3 minutos, para que veáis más o menos cómo es todo, Aprovecho la ocasión para agradecer a CamelTV de haber confiado en mí, en esta masterclass de producción musical. En este ratito que he estado pues enseñando truquitos y cosas que creo que son muy útiles, Os saludo a todos, de verdad, con mucho cariño. David, Raúl, Marc, Eduard, Jonathan, Ana, que os habéis conectado un montón, estoy alucinando ahora. Ricardo, Guerra, un saludo a todos por haber estado estas 2 horas de Masterclass. Espero que le hayáis sacado provecho. Y que nos encartamos en más iniciativas como esta, porque me ha encantado, la verdad.
me pasa el tiempo volando. Empiezo ahí a darle al palique y la verdad es que me pierdo, me pierdo. Bueno, eso, que estoy encantadísimo de haber estado con vosotros y nada, muchísimas gracias por haber estado ahí y hasta la próxima, ¿vale? Hasta luego.